Arturo Frondizi, el presidente intelectual, impulsor de la teoría desarrollista y uno de los políticos más polémicos de la historia argentina, nació en Paso de los Libres, Corrientes, el 28 de octubre de 1908. El inicio de su militancia política coincidió con el golpe del 6 de septiembre de 1930, que puso fin al gobierno de Hipólito Yrigoyen e instaló en el país la dictadura de José Félix Uriburu, dando inicio a la llamada década infame, un periodo de 13 años en los que la corrupción, el fraude y los negociados se adueñaron de la política argentina. El que ya había decidido ser abogado, se recibió en 2 años y medio y, contrariando su vocación, que hubiera sido ser profesor de la facultad, fue medalla de oro de la facultad, se dedicó a la política para acabar con los golpes militares y que reinara el Estado de Derecho y la democracia. Se inicia asociado al golpe que quiebra la legalidad institucional en 1930, y él se va a ligar a las corrientes irigoyenistas dentro del radicalismo. Y dentro de estas, aquellas corrientes preocupadas, como le decía, por ofrecerle un programa a un partido que carecía de él. El 5 de enero de 1933 se casó con Elena Fallonato, hija también de inmigrantes italianos de Hungría. El 6 de julio de ese año moría Hipólito Yrigoyen. Su entierro fue multitudinario y Frondizi pronunció en esa ocasión uno de sus discursos más recordados, donde elogió la figura de Yrigoyen y sus virtudes de líder popular. A comienzos de 1935 fue designado delegado al Comité Capital de la Unión Cívica Radical. En agosto de 1937 nació Elena, la única hija del matrimonio Frondizi. Tras el golpe del 4 de julio de 1943, el radicalismo intentó una reorganización. Los sectores más progresistas propusieron un replanteo programático que se expresaría en la Declaración de Avellaneda de abril de 1945, atribuida a Frondizi. Tiene digamos, una formación intelectual más amplia, viene una familia a su vez con una serie de intelectuales, algunos de ellos muy reconocidos, por lo tanto, digamos, eso es algo que lo va a diferenciar del el resto de los políticos argentinos. Para los jóvenes de la época, Frondizi era una figura muy carismática, porque representaba los valores que la juventud de ese tiempo apreciaba: el sentido social, el carácter de intelectual. Es decir, era poco frecuente encontrar un político con anteojos y con el aspecto intelectual que Frondizi tenía, no solo que lo era, sino que además tenía todos los rasgos del intelectual. Entonces tenía una serie de elementos: un gran luchador democrático, muy posicionado durante la guerra en favor de las causas democráticas y demás, y después con esta vocación por la apertura social. En las elecciones de febrero de 1946, que le dieron el triunfo a Perón, Frondizi fue electo diputado nacional. A comienzos de 1948, Frondizi fue reelecto diputado y el MIR se impuso en los comicios internos de la capital. En diciembre inició un largo viaje por Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y África. Al regresar, retomó febrilmente la actividad política y fue designado por la Convención Nacional para acompañar a Ricardo Balbín en la fórmula presidencial en las elecciones de 1951. Tras el aplastante triunfo peronista, obtenido en gran parte gracias a las mujeres que votaban por primera vez en una elección nacional, el peronismo profundizó su política de persecución a toda la oposición política y social.
En 1954, Frondizi fue elegido presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y a fines de ese año publicó Petróleo y Política, un libro que denunciaba la actividad de las empresas petroleras en Argentina y donde proponía el monopolio de YPF sobre el sector. Él se hace famoso, por así decirlo, en algunos debates parlamentarios y fundamentalmente con la publicación del libro, ¿no? Es una denuncia, por un lado, a la política en relación al petróleo que había empezado a tomar en los últimos 3 años el gobierno peronista. Es una defensa del carácter nacional de los recursos de hidrocarburos de la nación en ese momento. Y eso le da, lo identifica, ¿sí?, en ese tono, por un lado, muy opositor al gobierno y simultáneamente propositivo, en el sentido de que era una crítica, pero simultáneamente él tenía esta propuesta de salida. Tras el bombardeo de la aviación naval en la Plaza de Mayo, producido el 16 de junio de 1955, Frondizi fue detenido por la policía peronista y trasladado a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció 15 días por sospechárselo corresponsable de la conspiración. El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado, conocido como la Revolución Libertadora, derrocó al gobierno peronista. Y el radicalismo, junto con otras fuerzas políticas, se sumaron al gobierno a través de una junta consultiva. En enero de 1956, Frondizi conoció a quien sería su colaborador y compañero de toda la vida, Rogelio Frigerio. En las elecciones por el gobierno para elegir convencionales para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1957, el voto en blanco peronista resultó mayoritario. Este hecho reavivó las discusiones en el seno del radicalismo en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. El dirigente Ricardo Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento. Frondizi decidió apoyar un acercamiento con Perón. Esto produjo una ruptura en la Unión Cívica Radical que se dividió en dos fracciones. La Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, conducida por Balbín. El Partido Radical históricamente ha representado a los sectores medios de la Argentina. Yo creo que la división del año 57 tenía factores de índole personal y factores de índole político e ideológico. De índole personal, el conflicto entre Balbín y Frondizi por liderazgo del partido, ¿no es cierto?, y la candidatura presidencial para el año 58. En lo político ideológico, claramente Balbín representaba un pensamiento mucho más tradicional del Partido Radical, mucho más entroncado con el irigoyenismo histórico y con una visión mucho más estática en lo que hacía transformaciones económicas y sociales. El Frondizi tenía una visión mucho más moderna en cuanto a las transformaciones económico-sociales, una política mucho más clara hacia la inteligencia, los sectores intelectuales y una política diferente respecto al peronismo. Frondizi envió a Caracas a su delegado Rogelio Frigerio para concretar un pacto con Perón, por el cual, a cambio de los votos peronistas, Frondizi se comprometía a desarrollar un programa popular afín al peronismo, a respetar las conquistas sociales peronistas, a liberar a los presos políticos, y normalizar la actividad sindical y a resarcir patrimonialmente a los peronistas perseguidos. De este modo, la fórmula de la UCRI, Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, se impuso en las elecciones de febrero de 1958 por 4.049.170 votos contra los 2.533.523 de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Unos 690.000 peronistas descontentos por el pacto votaron en blanco. Frondizi asumió el 1 de mayo y a los pocos días envió al Congreso un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos peronistas. Pero la Iglesia y los militares
representantes de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que veían con creciente preocupación el rumbo que parecía tomar el gobierno, comenzaron a presionar. Frondizi llega al poder con una postura muy nacionalista, no hacía mucho que había publicado el libro Política y Petróleo. Era un exponente del pensamiento nacional y de la postura, digamos, antiimperialista. Cuando llega al gobierno, él intenta resolver algunas cuestiones y define una estrategia de acumulación que fue debatida en la época. Yo, que era funcionario en la primera parte del gobierno de Frondizi, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo era ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda de Allende. Y entonces veíamos desde la provincia esta apertura que Frondizi intentó a ciertos factores de poder económico para tratar de resolver la impasse en que estaba la economía, atraer inversiones. Y esa postura de él frente a la inversión extranjera despertó una serie de reservas y críticas. La Iglesia participó activamente durante los intensos debates sobre la nueva ley de educación superior, que permitía a las universidades no estatales otorgar títulos habilitantes y subsidiaba a la educación privada, su gran mayoría en manos de la Iglesia Católica. El apoyo de Frondizi a la ley desató intensos debates entre sus allegados y terminó por provocar la renuncia de su vicepresidente Alejandro Gómez, descontento con el rumbo que había tomado el gobierno. A poco de asumir y contrariando las ideas expresadas en su libro Petróleo y Política, Frondizi firmó contratos con firmas petroleras extranjeras que autorizaban a las empresas a introducir todo el material que considerasen necesario para la explotación petrolera sin pagar impuestos. La carga impositiva sería abonada por YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y el reintegro de las inversiones y las ganancias de las empresas podrían ser giradas al exterior con absoluta libertad. YPF, por su parte, se comprometía a comprar todo el petróleo que extrajeran estas empresas. Si bien se triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial, porque el convenio aumentó notablemente el déficit. Había que, de algún modo, tratar de liberar la productividad petrolera. Argentina, cuando Frondizi asume el gobierno, era fuerte importador de petróleo. En general, todo el régimen energético estaba fundado en el consumo de petróleo y carbón. Y Frondizi decide que, teniendo la Argentina reservas petroleras, había que de algún modo liberarlas. No pudo llegar a la liberación del subsuelo por razones constitucionales y por oposición de cierto partido político, prácticamente el Partido Radical, pero sí firmó los famosos contratos petroleros, que eran contratos de locación de obra, según la cual la Argentina pasó de ser un fuerte importador a ser un fuerte exportador. A comienzos de 1959, mientras Fidel Castro y el Che Guevara entraban triunfantes en La Habana, Frondizi iniciaba un viaje a los Estados Unidos, donde exponía sus ideas desarrollistas. Desarrollimos de desarrollar el país en todos los órdenes, desde lo económico, lo social, lo cultural, y bien entendido que desarrollar al país no es crecimiento como hablan ahora, porque una cosa es crecer, otra es desarrollarse. Entonces Frondizi tenía permanentemente la pasión del desarrollo nacional. El desarrollismo en aquel momento básicamente era, diríamos, hay que interpretarlo en el contexto histórico, era un desarrollo capitalista muy intenso, trayendo la inversión extranjera,
pero donde el Estado un papel importante en la determinación de esa política. El Estado ya no era el ejecutor, ¿no es cierto?, no era un proyecto estatista, ni era un proyecto populista. Apuntaba básicamente a un capitalismo nacional, en el cual los empresarios nacionales, o la burguesía en los términos de la izquierda, jugaba un papel muy importante junto con el capital extranjero. Implicó una medida que fue fortemente innovadora en aquel momento y que rompía la tradición del Partido Radical: aceptar la inversión extranjera para la extracción de petróleo. El modelo desarrollista comenzó a aplicarse, pero a poco menos de un año, las presiones de los factores de poder que lo veían demasiado populista llevaron a un cambio radical en la política económica, materializado por el reemplazo en el Ministerio de Economía de Elvio Donato del Carril por Álvaro Alzogaray a mediados de 1959. Este era un economista de confianza de los grupos de poder económico, avalado por los militares, que promovió las exportaciones y limitó el proceso de industrialización. En las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960, el voto en blanco peronista representó el 25% de los sufragios, mientras que la Unión Cívica Radical Intransigente, el partido de Frondizi, alcanzó solo el 20%. Esto evidenciaba la ruptura de la alianza con el peronismo y habría un periodo de gran agitación social, paros, planes de lucha y ocupaciones de fábricas. Nosotros pusimos el acento en la relación América Latina. Es decir, más que América Latina, la relación de América del Sur. Nosotros concebíamos las posibilidades de desarrollo nacional e internacional sobre la base de una coincidencia de expresión internacional de los países de América del Sur. En 1961 se reunió en Punta del Este la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA, donde asistió el Che Guevara como representante de Cuba para discutir la Alianza para el Progreso. El 18 de agosto llegó el Che a Buenos Aires a entrevistarse con el presidente Frondizi. Los temas tratados fueron secretos, pero trascendió que Frondizi intentó persuadir a Guevara de que Cuba no se incorporara al Pacto de Varsovia, mediante el cual un grupo de países funcionaba bajo la órbita de la Unión Soviética. Frondizi lo recibió la mañana en Olivos. Yo estaba en mi despacho en Casa de Gobierno, empezaron a sonar los teléfonos, me llamó él. Secretario de Aeronáutica, me dice: ¿qué es esto que el presidente está con el Che Guevara? Yo no sabía nada. ¿Cómo? Bueno, fui el primero sorprendido. Después siguieron llamando la gente que se había enterado. Y lo que pasa es que lo recibió en total privacidad en la residencia de Olivos. Conversó largo con Guevara. Guevara le reconoció el fracaso de su proyecto industrial cubano y le pidió una sola cosa a Frondizi: que por favor, antes de salir de Argentina, lo dejara ir a visitar a una tía que estaba enferma y que para él era como una segunda madre, cosa que el presidente le otorgó el permiso. Estamos comienzo el régimen castrista y yo creo que Frondizi básicamente quería jugar un papel en la política regional y en alguna medida intenta jugar un papel de mediación entre el régimen castrista y los Estados Unidos, cuando todavía la ruptura entre el régimen castrista y Estados Unidos no era definitiva. Entonces yo creo que esa entrevista con el Che se inserta en un rol que Frondizi quería jugar de mediar entre el régimen castrista y los Estados Unidos. El ejército protestó formalmente por la reunión y presionó al presidente para cambiar su política con respecto a Cuba. En enero del año siguiente fue convocada una reunión de cancilleres para decidir si se excluía o no a Cuba de la OEA. Y el canciller argentino, Miguel Ángel Cárcaro, se opuso a la exclusión de ese país del
Revolución Argentina. Las presiones aumentaron y Frondizi decidió finalmente romper las relaciones diplomáticas con La Habana a través del decreto 1250 del 8 de febrero de 1962. En los comicios de 1962, el peronismo ganó en 11 de los 18 distritos electorales que se disputaban, obteniendo 7 gobernaciones, entre ellas la de Buenos Aires, e incrementando su representación en la Cámara de Diputados. Frondizi dispuso la intervención de las provincias en las que el peronismo había resultado triunfante. No fue suficiente. Pocos días después, el 29 de marzo, Frondizi fue destituido por las Fuerzas Armadas y recluido en la isla de Martín García. En marzo de 1963, fue trasladado como detenido al Hotel Tunquelén en Bariloche y a fines de julio recuperó su libertad y se reincorporó a la vida política desde su nuevo partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo, MID. Lo que pasa con Frondizi, una vez que se produce su derrocamiento en el 62, ¿sí?, es que él llega a convencerse, ¿sí?, que dado que los distintos juegos políticos, las distintas negociaciones que se necesita para hacer política en general, iban a impedir la realización de ese objetivo de máxima que él tenía, que era el desarrollo, él en cierta forma abandona la idea de constituirse en un partido que disputa elecciones para ganar. Y de hecho convierte al MIT, ¿sí?, las distintas, digamos, encarnaciones que tiene su fuerza política, más que nada en un grupo de presión. Frondizi sería un duro crítico de la gestión del presidente radical Arturo Illia, que había asumido en 1963, y en junio de 1966 apoyó decididamente el golpe militar que terminó con el gobierno de su antiguo correligionario. En 1970 comenzó a distanciarse del gobierno de Onganía y en marzo de 1972 visitó a Perón en Madrid e inició una serie de conversaciones que llevarían a un nuevo acuerdo electoral entre ambos. El MID se incorporó al Frente Justicialista de Liberación Nacional para las elecciones de marzo de 1973. El 27 de septiembre de 1974 fue asesinado su hermano Silvio por un comando de la AAA, la organización parapolicial terrorista dirigida por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Frondizi tendría una actitud esperanzada frente al golpe militar de 1976 que se iría transformando en un decidido apoyo a la dictadura y un notable acercamiento a los sectores más reaccionarios de la Iglesia. Sobre la base de que las Fuerzas Armadas constituían un elemento ineliminable, imprescindible para todo aquello que Frondizi llamaba la empresa nacional del desarrollo, una y otra vez Frondizi va a poner sus expectativas en que las Fuerzas Armadas obren como una élite modernizadora, así sea por vía autoritaria. Sobre la base de que el problema argentino era el problema del subdesarrollo. Frondizi siguió jugando un rol político muy importante, es decir, en casi, ¿no es cierto?, casi un cuarto de siglo después, ¿no es cierto?, después de su caída. Digamos, en los últimos tiempos es un hombre que aparece más corrido hacia la derecha. Pero, más allá de que esto puede ser discutible desde el punto de vista ideológico, yo creo que hay algo muy rescatable de Frondizi, aún en sus años finales, donde quizás, no tenía la lucidez política, ¿no es cierto?, del pasado, que siempre estaba en la búsqueda de soluciones de unión nacional. Siempre estaba en la búsqueda de soluciones de pacificación, siempre estaba tratando de comprender, ¿no es cierto?, los fenómenos. El 18 de abril de 1995, a los 86 años, moría Arturo Frondizi.